Salí de Kazuin enseñó a sus discípulos. A quien toque a la puerta continuamente, se le abrirá. Rabilla, al oírlo un día, dijo. ¿Cuánto tiempo dirás que estará abierto? La puerta nunca se ha cerrado. La naturaleza, toda ella, es una ceremonia continua. Un matrimonio, una fiesta. Los invitados van cambiando, pero la fiesta continúa. La fiesta nunca se detiene por un solo momento. Los cantantes cambian, pero la canción permanece. A excepción del hombre, la naturaleza siempre está en éxtasis. El hombre es un caso especial. Si miras simplemente la situación actual del hombre, te sentirás deprimido, como si algo hubiera salido mal. Pero si puedes comprender la posibilidad futura del hombre, entonces serás feliz, agradecido. Nada ha salido mal solo, con el hombre, la naturaleza está tratando de llegar a una ceremonia superior. El hombre ha sido enviado en un viaje. Parece estar sin hogar, porque tiene que alcanzar un hogar en su ser. Parece desarraigado, porque tiene que encontrar un suelo más rico para sus raíces. El hombre no es más que un alcance de la naturaleza hacia una armonía superior, una ceremonia superior, un éxtasis superior. Pero eso es así si miras todo el viaje y puedes ver el destino. Si no puedes ver el destino, entonces el hombre parece simplemente un niño descarriado. Entonces el hombre parece una enfermedad. Por eso, para Sartre, o Camus, o Jaspers, el hombre parece un sinsentido, un cuento contado por un idiota, lleno de furia y ruido, sin significado alguno. Toda la conciencia humana parece estar enferma, incómoda. Pero los budas ven más profundo. Ellos no ven solo este momento. Escondido en este momento está todo el destino del hombre. El hombre es el mayor experimento que la naturaleza ha hecho hasta ahora, pero todavía no es un experimento completo, ese es el problema. El hombre ha perdido el hogar que tienen los árboles y aún no ha llegado al final de su viaje. El hombre ha perdido las amarras que tienen las aves, y las estrellas y el mar. Parece un vagabundo, un extraño, un forastero. Eso es correcto. Pero un hogar más grande, un éxtasis mejor y una mayor plenitud del ser están esperando. Tienes que completar el viaje. La religión no es más que el esfuerzo por hacer el viaje completo. La naturaleza te ha arrojado a un mundo vasto, lleno de millones de posibilidades, y no sabes quién eres, a dónde vas. La naturaleza te ha empujado, y la religión es para completar el viaje, la religión es para llenar el vacío, de lo contrario, te sentirás sin sentido. Te sentirás deprimido, vivirás angustiado. Si no conoces el destino, si no puedes mirar dentro de la semilla, si puedes mirar dentro de la semilla, puedes ver el árbol, el florecimiento, la posibilidad, la potencialidad, pero si solo miras la semilla desde el exterior, no es nada. Sin colores, solo algo muerto, ni siquiera vivo. Parece un guijarro. ¿Cuál es la diferencia entre un guijarro y una semilla? El guijarro es solo un guijarro, sin futuro en él. La semilla también parece un guijarro, pero con un gran futuro en ella, con vida esperando ser liberada, flores esperando florecer, fragancia esperando ser esparcida por los vientos. Una gran posibilidad, una potencialidad. Si piensas que el hombre ahora es el producto final, entonces sentirás, como los existencialistas, que el hombre no tiene sentido, que es un cuento contado por un idiota. Pero si puedes mirar dentro de la potencialidad, entonces, de repente, el hombre no está enfermo, más bien, por el contrario, la naturaleza está tratando de alcanzar un punto más alto, un crecimiento, el más grande alcanzado hasta ahora, la evolución obrando en el hombre. Así que esto tiene que ser entendido. ¿Por qué la naturaleza es tan armoniosa, y el hombre está en tal desarmonía? Escuche a los pájaros, constantemente cantando, tarareando, constantemente disfrutando. Parece que no hay preocupación, ni ansiedad. No es que no haya problemas, no es que la muerte no exista para ellos, existe, pero no perturba su canto. Los pájaros, los árboles, los océanos, las rocas son inconscientes, su ceremonia es una ceremonia inconsciente. Como si un hombre cantara mientras dormía, un hombre sonriera mientras dormía. Puedes ver la sonrisa, pero el hombre mismo no es consciente de lo que está sucediendo, como en un sueño, borracho. La naturaleza es dichosa, pero absolutamente inconsciente de ello. Y sin conciencia, ¿qué es la dicha? No tiene sentido. No tiene importancia, porque el pájaro que está cantando no es en absoluto consciente de lo que está pasando. La canción simplemente está sucediendo.
No hay nadie para escucharlo, nadie para saborearlo, nadie para olerlo, nadie para disfrutarlo. La canción simplemente está sucediendo, parte de una naturaleza inconsciente. Por hermosa que sea, le falta algo, algo muy esencial. Eres tú quien escucha el sonido del pájaro. Eres tú quien siente. ¡Qué hermoso! El pájaro es completamente inconsciente. El canto no es ni hermoso ni feo, como si el canto no existiera. Si no lo sabes, ¿cómo puede existir la canción? No existe para ti. Puede existir para otros, aquellos que son consciente. Los árboles tienen flores. Mira este árbol de Gulmohar, completo, con flores, más flores que hojas. Rojo, como una novia. Pero no es consciente, no sabe lo que está pasando. La naturaleza está dormida, inconsciente. El hombre se ha vuelto un poco consciente, de ahí la ansiedad. Una parte de ti se ha vuelto consciente, un fragmento muy pequeño de tu ser se ha vuelto consciente y el resto permanece inconsciente. Ha ocurrido una división, ha surgido un conflicto. Ya no eres uno, te has convertido en dos. Ha ocurrido una escisión, una brecha entre tú y tú mismo, una dualidad. Ya no eres uno. Algo de ti es diferente del todo restante. Esto crea ansiedad. No puedes ser tan feliz como el pájaro, y no puedes ser tan dichoso como el cielo. No, no puedes serlo, porque eres consciente. La conciencia crea ansiedad. Cuando eres feliz sabes que no se va a quedar. Eres consciente de que esta felicidad simplemente va a pasar como todo lo demás. Esto también pasará. Una tristeza se asienta. Incluso cuando estás en tu estado de ánimo más feliz, no puedes ser absolutamente feliz. La conciencia de que esto pasará te entristece. Incluso en el momento más feliz, entra la miseria, tiene que ser así, porque ahora sois dos, y hagas lo que hagas y seas lo que seas, siempre serás dual, dividido. El momento más feliz siempre conllevará la posibilidad más triste, y serás consciente de ello. Vivo, joven, lleno de vida y entusiasmo, pero la muerte está ahí, siguiéndote como una sombra. El pájaro seguirá cantando y morirá, y no se dará cuenta ni por un solo momento de que la muerte se acerca. Pero si no eres consciente de la muerte, ¿cómo puedes ser consciente de la vida? La conciencia de la vida tiene un costo, el costo tiene que ser pagado. Ese costo es el miedo a la muerte. Si eres consciente de la vida, estás obligado a ser consciente de la muerte. ¿Y cómo puedes estar tranquilo? Vivo, algo está muriendo, continuamente. Vivo, te diriges hacia la tumba. ¿Cómo se puede celebrar y bailar? ¿Cómo se puede ir bailando hacia la tumba? Con la conciencia la humanidad entra en el mundo. Pero con la conciencia entra la ansiedad y la angustia. Y esto será así a menos que vuelvas a serlo. La dualidad es la ansiedad. Por lo tanto, los sufíes, los vedantistas, la gente zen, todos los místicos de todas las épocas, insisten solo en una cosa, y es trascender la dualidad, volverse advaita, volverse no dual. Conviértete en uno de nuevo. Eras uno, porque has sido un árbol, y has sido un río, y has sido una roca en el Himalaya, y has sido un millón de tipos de pájaros y animales, y has vivido todo tipo de vidas, vegetal. Vidas, vidas minerales, vidas animales. Has pasado por la existencia muchas veces, en muchas formas. Has sido uno, pero inconscientemente uno. Ahora, la dualidad ha surgido. Tienes que volver a ser uno, esta vez conscientemente uno. Muchas veces pensarás, llegar a ser consciente parece casi imposible. Rara vez sucede un Buda. A un Buda, le llega de nuevo la canción, luego de nuevo canta como un pájaro, florece como un árbol, está abierto como el cielo, es rico como la tierra, es salvaje, como el océano salvaje. De nuevo es uno, pero ahora esta unidad es una unidad superior, la más elevada. Él es conscientemente uno. La unidad se ha logrado a través de la conciencia. Él es de nuevo la naturaleza, pero de una manera totalmente diferente. La cualidad de su ser ha cambiado. Ha vuelto de nuevo a la naturaleza, pero ya no es el mismo. Se ha alcanzado la conciencia. Pero esto sucede rara vez, por lo que tu mente dirá, eso parece ser imposible. Parece más posible volver a caer en la inconsciencia, de ahí el atractivo de las drogas, el alcohol. Siempre, los gobiernos han estado en contra de las drogas.
Siempre, las religiones han estado en contra de las drogas. Siempre, las moralidades han estado en contra de las drogas. Pero aún así, para el hombre tienen un atractivo profundo. Ninguna ley ha podido prohibírselos al hombre. ¿Cuál es la apelación? El atractivo es este. El alcohol y otras drogas, ahora hay muchas en el mercado. Marihuana, LSD, psilocibina y vendrán muchas más. El atractivo de las drogas es que te dan la sensación de unidad sin el esfuerzo de convertirse en un Buda. Vuelve a caer en la naturaleza. A través de los productos químicos, te obligas a volver a la unidad con la naturaleza, donde los pájaros cantan y los árboles florecen. Te obligas a retroceder. Esto es una violencia en todo el sistema de tu ser, y esto está destruyendo el esfuerzo de la naturaleza por alcanzar una armonía superior a través de ti. Esto es contra la naturaleza. Por unos momentos puedes alcanzar una unidad forzada con la naturaleza, a través de las drogas. Pero no puede ser un logro permanente. No puede convertirse en una parte integral de su ser interior. Nunca puede convertirse en una parte integral porque no es posible volver atrás. Solo puedes obligarte a retroceder. Es como... No puedes volver a ser un niño. No puedes dar un paso atrás. No puedes volver a entrar en el vientre de la madre. No hay vuelta atrás. El tiempo no se mueve de esa manera. Avanza, nunca retrocede. Entonces no puedes retroceder. El único camino, es seguir adelante. No hay otra cosa que hacer. Así que las drogas son un engaño. Te dan una sensación que es imaginaria, alucinatoria, te dan la sensación de que estás de vuelta, parte de la naturaleza. La gente viene a mí y dicen, he estado en un viaje de drogas, y fue hermoso, y pasaron tantas cosas. No pasó nada. Porque después de eso vuelves a ser el mismo, incluso peor. Solo libera sueños en ti, pero te vuelves tan inconsciente que tomas los sueños como reales. No eres consciente, por lo que no puedes ver si esto es un sueño o una realidad. Bajo las drogas puedes pensar que eres un pájaro cantando en los árboles, volando en el cielo, pero permaneces todo el tiempo en la tierra. No te has movido ni un centímetro. Y cuando termina el viaje y abres los ojos, estás donde estabas. Pero mientras tanto se creó un sueño vívido, un sueño que parecía muy real, ni siquiera la sospecha de que esto era solo una alucinación de la mente. Has hecho algo con las células de la mente, y han comenzado a girar, y han creado algo. A veces bueno, a veces malo, a veces el infierno, a veces el cielo. Depende de tu estado de ánimo, de la condición física de tu cuerpo, de la situación que te rodea, de todo el entorno. Así que a veces puedes visitar el infierno, y a veces puedes visitar el cielo a través de productos químicos, pero no vas a ir a ninguna parte, te quedas donde estás. Pero el hombre está en tal angustia que si incluso por momentos puede escapar de la dualidad, se siente como libertad. Todas las religiones han estado en contra de las drogas. La razón es esta. Si te vuelves un adicto, entonces se pierde toda la posibilidad de tu dimensión superior, de tu unidad superior, de lograr la budeidad, de convertirte en un Cristo. No están en contra de las drogas, de hecho. No se preocupan por las drogas, se preocupan por vuestra unidad superior. Si empiezas a caer hacia atrás en tu mente y te sintonizas con la unidad inferior de la naturaleza, ¿quién evolucionará? Entonces has frustrado el esfuerzo mismo de la naturaleza a través de ti. Iba a alcanzar a Dios, y estás satisfecho con una droga. Es un sustituto pobre, muy, muy pobre, pero el atractivo indica algo. Indica que el hombre puede estar en casa solo de dos maneras. O vuelve a caer en la naturaleza a través de los productos químicos, el sexo o por otros medios, o se eleva por encima de sí mismo y llega a un punto en el que toda su conciencia se ha vuelto consciente. Nada permanece inconsciente en él. El continente oscuro de la inconsciencia ya no existe. Todos los rincones de su ser están iluminados. Este es el significado de convertirse en un Buda. Un Buda significa aquel que no tiene inconsciente. Un Buda significa aquel cuyo ser entero se transforma en luz, conciencia. Nuevamente, la celebración, el matrimonio, la fiesta, pero en un plano totalmente diferente. Jesús solía contar una parábola, y sus parábolas son multidimensionales, la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía dos hijos, los dos hermanos querían separarse.
El padre dividió la propiedad en dos, y el hijo mayor se quedó con el padre. El más joven se fue con todas las riquezas que ahora tenía. El más joven se fue, apostó, se entregó, destruyó toda la propiedad, se convirtió en un mendigo, se descarrió por completo. Entonces, un día, mientras rogaba, de repente surgió un pensamiento. Si voy con mi padre, él me perdonará. Lo conozco, tiene el corazón de un padre. Aunque he destruido la mitad de su propiedad, el trabajo de su vida, no he sido bueno con él y no le he servido, sé que me ama, y si regreso, me aceptará. Regresó. Al padre le llegó la noticia de que el hijo iba a regresar, así que organizó una gran fiesta. Se sacrificaba el cordero más gordo, se subía de la bodega el vino más viejo. Pidió a sus amigos que vinieran a celebrar la llegada del hijo. Mi hijo vuelve a casa. El hijo mayor estaba en los jardines, trabajando en el campo. Cuando regresaba, algunas personas lo encontraron en el camino y le dijeron: mira, mira la injusticia. Has estado sirviendo a tu padre durante todos estos años. Has sido un hijo absolutamente obediente, nunca has ido en contra de ninguno de sus deseos. Pero él nunca celebró para ti, nunca se dio una fiesta, y ahora viene tu hermano menor, que se ha descarriado, ha jugado, se ha entregado a los pecados, se ha convertido en un mendigo. Era desobediente, un rebelde. Ahora viene y tu padre está dando un banquete. Esto es injusticia. Por supuesto, el hermano mayor también se sintió muy enojado, furioso. Llegó corriendo a casa y le preguntó a su padre: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Y para qué? ¿Y para quién? Esto es injusticia. Yo he sido un siervo obediente para ustedes, y ustedes nunca, nunca celebraron para mí. Y ahora viene tu hijo menor, que ha destruido todo, el trabajo de toda tu vida, y estás organizando un banquete. No puedo creer lo que veo. ¿No me amas? Parece que solo amas a tu hijo menor. El padre dijo: ese no es el punto. Tú me malinterpretas. Se ha extraviado y ahora está regresando. Nunca te has extraviado, siempre has estado conmigo. No tenía sentido celebrarlo. Esta parábola es significativa aquí, en el contexto de lo que les he dicho. El hombre es el hijo pródigo. Los árboles siempre se han quedado con el padre, los pájaros siempre se quedan con el padre. Las rocas y los cielos siempre quedan con el padre. Nunca han salido de casa, nunca se han extraviado. El hombre es el hijo pródigo. Se extravió, se entregó, destruyó mucho. Pero cada vez que un hombre regresa, hay una fiesta, porque cuando alguien se descarría, se vuelve rebelde, alcanza mucha experiencia. Siempre que alguien se revela, se enriquece. Siempre que alguien se va cantando, conoce la vida más que esos santos que nunca han salido de casa. Él está enriquecido. Extraviarse es una forma de saber. Ir mal es una forma de volverse más consciente. El hombre es el hijo pródigo. Cada vez que regresa un hijo pródigo, un Buda, un Jesús, un Mahavira, toda la existencia, el Padre, celebra. El cordero más gordo debe ser sacrificado entonces, y el vino más viejo sacado de la bodega. Habrá mucho baile, canto, bebida. Toda la existencia celebra un Buda. El hijo ha vuelto. Y el hijo no ha regresado igual, sino enriquecido, enriquecido con una conciencia superior, enriquecido con una unidad superior. Ha alcanzado algo que la naturaleza buscaba a través de él. Pero si permaneces en la rebelión, si permaneces en el camino constantemente extraviándote y extraviándote y nunca regresas a casa, entonces no habrá celebración para ti. Descarriarse es bueno, luego también lo es volver. Uno tiene que salir de casa para volver a ella. De hecho, a menos que lo dejes, nunca podrás saber qué es. Tienes que extraviarte en el mundo más amplio, solo entonces, cuando regreses, te darás cuenta de lo que es un hogar. Un Buda no es más que un hombre que vuelve a casa. Ustedes son Budas todavía extraviados, todavía vagando aquí y allá. Todavía no has reunido el coraje para volver al Padre y pedirle perdón. No confías. No confías en el Padre que te aceptará. No te aceptas a ti mismo. ¿Cómo puedes pensar que el Padre te va a aceptar? Te condenas a ti mismo. ¿Cómo puedes pensar que el Todo te va a llevar en su seno, en su mismo corazón? Confianza. Vuelve a casa. Has viajado bastante, has sufrido bastante, era necesario, pero no lo prolongues demasiado.
El problema es, si uno permanece demasiado tiempo en el sufrimiento, se sintoniza con él, se convierte en un hábito. Uno comienza a disfrutarlo, uno comienza a aferrarse a él. La religión no es más que un esfuerzo para ayudarte a volver a casa. La naturaleza te ha arrojado al mundo más amplio. Ha sido el experimento más grande jamás realizado. Una parte de la naturaleza ha sido arrancada, se ha quedado sin hogar. Esta es una gran oportunidad para aprender, una gran oportunidad para crecer, una gran oportunidad para tomar conciencia y volver a casa. Vuélvete más y más consciente, y volverás a casa. Cuando estás perfectamente consciente, de repente estás dentro, en casa. ¿Conoces la parábola cristiana de que Adán fue arrojado del jardín del Edén? Pero mi sentimiento es, ¿a dónde puede ser arrojado? Porque el todo es el jardín del Edén. No hay afuera para eso. La existencia no tiene exterior. La existencia está solo adentro, porque el todo está implícito en ella, entonces, ¿dónde puede estar el afuera? No, Adán no ha sido expulsado del jardín del Edén, solo que sus ojos están cerrados. Siempre ha vivido dentro del jardín, pero no puede verlo porque no es consciente. Una vez que empiezas a ver, de repente descubres que estás en el jardín, siempre has estado en el jardín. De hecho, nunca has salido de casa, solo fue un sueño. Pero era necesario tomar conciencia. Era una alucinación, pero era necesario. Era una pesadilla, pero era necesario. Había una necesidad de estar ansioso, en la ansiedad, en la angustia. Quisiera añadir una bienaventuranza a las otras bienaventuranzas de Jesús. Bienaventurados los que están en la angustia, porque alcanzarán la conciencia perfecta. A través de la angustia es el camino. Pasa por muchos infiernos, porque sin sufrimiento nadie puede tomar conciencia. Es por eso que los pájaros no son conscientes, no están sufriendo. Los árboles no son conscientes, no están sufriendo. Solo el hombre sufre, el hombre es un caso especial. Deberías estar orgulloso de ello. El hombre es un fenómeno extraordinario, el hombre no es la naturaleza ordinaria. El hombre es algo nuevo que sucede en la naturaleza, pero es tan nuevo que ni siquiera el hombre se da cuenta de lo que le sucede. Has sido descarriado para que tengas que buscar y encontrar dónde está tu hogar. Tienes que hacer un esfuerzo para volver. Ahora, esta pequeña anécdota. Salí de Kazuin enseñó a sus discípulos. A quien toque a la puerta continuamente, se le abrirá. Rabilla, al oírlo un día, dijo, ¿cuánto tiempo dirás que estará abierto? La puerta nunca se ha cerrado. Es algo raro en la historia de los sufís, esta pequeña anécdota. Es raro porque ambos están iluminados. Salí, un maestro por derecho propio, y Rabilla, una mujer rara, muy rara, porque muy pocas mujeres se han iluminado. Rabilla es uno de ellos. Ambos son maestros iluminados. Ninguno puede estar equivocado, ambos tienen que ser ciertos, pero se contradicen. Escucha de nuevo. Salí enseñó a sus discípulos. A quien llame a la puerta continuamente, se le abrirá. Él dice, sigue llamando a la puerta. Y sé continuo, no descanses. Hay que llamar a la puerta continuamente. Tal como dice Jesús, llamad y se os abrirá, pide y se te dará, salí solía decir continuamente, toca y sigue tocando. No descanses. No te vayas de vacaciones, porque nadie sabe cuándo se abrirán las puertas, tú sigues llamando. Y nadie sabe cuántos golpes se necesitan, así que sigue llamando. En cierto punto, en cierto grado, la puerta se abre. Salí no puede estar equivocado. Pero Rabilla, al escucharlo un día, dijo, ¿cuánto tiempo dirás que estará abierto? Toda tu vida has estado diciendo, se abrirá, sigue llamando. Y os digo, Rabilla dijo, la puerta nunca ha sido cerrada. Qué tontería decir, toc. La puerta ya está abierta, entra. El problema es que ambos tienen que tener razón. Si Salí hubiera sido un hombre de erudición, bien informado, no habría problema. La anécdota sería sencilla. No sabía, no es consciente de lo que está diciendo. Debe haber leído en las escrituras, debe haber encontrado el dicho de Jesús, llamad, y se os abrirá la puerta. Si fuera un hombre informado, un experto, no habría problema. Por supuesto, Rabilla tiene que tener razón. Pero el problema es que el mismo Salí es un Buda. Este hombre, Salí, es tan iluminado como Rabilla. No puede estar equivocado.
Y, por supuesto, no hay posibilidad de que Rabilla se equivoque. Rabilla tiene que tener razón, y Salí tiene que tener razón. Ese es el rompecabezas. Los sufíes han estado pensando en esto, en cómo resolverlo. Siempre es fácil si una persona no lo ha logrado, usted puede decidir, él está equivocado. El mismo tipo de problema ha existido en toda la historia del hombre. Mahavira contradice a Buda, Buda contradice a Mahavira, y el problema es que ambos tienen que tener razón. Y las personas que no pueden profundizar tanto, deciden que solo uno puede tener razón. Unos pocos han decidido que Mahavira tiene razón. Se han convertido en jainas. Unos pocos han decidido que solo Buda puede tener razón, Mahavira tiene que estar equivocado. Se han vuelto budistas. Y les digo, esas dos personas, esos dos tipos, Mahavira y Buda, ambos tienen razón, de lo contrario no es posible. Entonces tenemos que ir más profundo. El asunto no puede resolverse tan fácilmente y en la superficie. Cuando Salí dice, a quien toque a la puerta continuamente, se le abrirá, está sin decir nada sobre la puerta, si está cerrada o abierta. No está diciendo nada acerca de la puerta, está diciendo algo al buscador. Llama continuamente. La pregunta no es sobre la puerta, no se hace referencia a la puerta en absoluto, la puerta no es el contexto. La gestalt es diferente, el énfasis es diferente. El énfasis está en el buscador. Salí se preocupa por el discípulo. Él dice, sigue llamando. Haz todo lo posible, golpea continuamente. Cuando le está diciendo al discípulo, esfuérzate, llama continuamente, no se trata de que la puerta se le abra llamando continuamente, el discípulo se abrirá. La puerta no es el punto de referencia. A Salí no le preocupa eso. Él está diciendo, sigue llamando. Porque si tocáis continuamente, abriréis, de lo contrario permanecerá cerrado. Salí también sabe que la puerta nunca se ha cerrado. Está abierto, pero tú estás cerrado. Y si la puerta hubiera estado cerrada, Salí te la habría abierto. Sería fácil. Salí habría abierto la puerta y se habría parado en el umbral, y habría permitido entrar a todos los que quisieran. La pregunta no es de la puerta, la pregunta es de tu ser. Tus ojos están cerrados, tu conciencia está cerrada, tu ser está cerrado y, a menos que toques continuamente, no vas a abrir la puerta. Y la puerta no es algo exterior, tú eres la puerta, y tú eres el que tiene que entrar por ella. Por supuesto, Salí tiene razón. Pero su declaración no es sobre la puerta, su declaración es sobre el discípulo, el buscador, el que está en el camino. Así es como habla Patanjali. Patanjali es como Salí, pensando continuamente en el discípulo, en el buscador, pensando continuamente en aquellos que están cerrados, ciegos. No entienden el lenguaje del logro final. Salí tiene más compasión y sabe que la puerta está abierta, nunca se ha cerrado. Siempre has estado en el jardín del Edén, Adam nunca ha sido expulsado. Puede ser hipnotizado y se le puede haber sugerido que lo expulsen, de modo que piense que lo han expulsado, pero nunca ha sido expulsado. ¿A dónde puede ser expulsado? El todo es el jardín del Edén. Donde quiera que esté, está en el jardín. No puedes estar fuera de Dios, donde quiera que estés. Puedes ser un ladrón, un asesino, un salteador, no importa, estás en Dios. Cuando robas, Dios roba a través de ti. Cuando robas, Dios es robado por ti. Cuando asesinas, Dios es asesinado. Y cuando tú asesinas, Dios está asesinando. No puedes estar afuera. Puedes pensar que sí, que puede ser tu idea, pero esa idea te cierra los ojos, no la puerta. Cada individuo tiene que abrir su propio corazón. Es por eso que Salí dice, sigue llamando continuamente, no se permiten vacaciones, no hay descanso. No seas perezoso, porque si trabajas unos días y luego paras, todo el trabajo se deshace de nuevo, tienes que empezar desde ABC. Si te detienes de nuevo, entonces otra vez se repetirá lo mismo. Es como calentar agua. Calientas el agua hasta 50 grados, u 80 grados, y luego la quitas del fuego, o apagas el fuego y nuevamente el agua se enfría, se reduce a temperatura ambiente. Al día siguiente, lo vuelves a calentar de nuevo, apagas el fuego. A menos que el agua alcance una temperatura de 100 grados, no se va a evaporar. Así que sigue llamando. Se necesita un golpe de 100 grados. Solo entonces, de repente, la puerta se abre.
No es que la puerta se abra, de repente tú abres. Tus ojos se abren, de repente ya no estás cerrado. Tu conciencia se ha vuelto total. La inconsciencia se ha disuelto en él. Ningún rincón de tu ser es oscuro, todo está iluminado. Salí tiene razón, y salí es más útil. Piensa en los que aún no han llegado. Tiene más compasión. No le preocupa la declaración correcta sobre la verdad. Si incluso las mentiras pueden ayudar a los viajeros, usará mentiras. Buda ha definido la verdad como aquello que funciona. Si una mentira funciona, es verdad. Y si una verdad no puede funcionar, ¿de qué sirve? Tíralo a la basura, no sirve de nada. La definición de Buda es realmente maravillosa. Fue el primer pragmático del mundo. Ahora los científicos están de acuerdo con Buda. Pero la ciencia tardó 25 siglos en descubrir el secreto. Ahora bien, la ciencia no habla de la verdad, dice que todo es solo una hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Algo que funciona. No sabemos si es cierto o no, pero funciona. Al día siguiente, si podemos encontrar una teoría mejor que funcione mejor que la anterior, se convierte en la verdad. La ciencia sigue cambiando todos los días. La verdad no puede cambiar, pero siempre se puede encontrar una mejor hipótesis de trabajo. Si es más factible, es más cierto. Nadie sabe qué es la verdad. Todo lo que podemos decidir es, si algo funciona, es verdad, y si algo no funciona, no es verdad. El criterio solo puede ser el trabajo. Salí debe estar de acuerdo con Buda. No le preocupa la puerta, sea tal o no tal. Le preocupan los que buscan, en el camino, andando a tientas en la oscuridad. Él está hablando con ellos. Él dice, toca, toca continuamente. A quien llama a la puerta continuamente, se le abrirá. Y recuerda, será abierto para él, no para todos. Si se trata de que la puerta se abra o se cierre, entonces un hombre puede abrirla y luego está abierta para todos. Una vez abierto, se abre, entonces todos pueden entrar en él. Pero no se trata de la puerta en absoluto. Todo el mundo tiene que abrirlo para sí mismo, y nadie puede abrirlo para otra persona. Los budas solo muestran el camino. Tú tienes que viajar, tú tienes que resolverlo. Solo pueden darte indicaciones. Solo pueden daros indicaciones de los mapas de la conciencia superior, hipótesis viables. Tienes que trabajarlas, porque en el fondo no se trata de hacer algo, se trata de ser diferente a ti tal como eres. Se necesita una cualidad de ser diferente. Esa es la puerta. Salí tiene toda la razón. Esta es la distinción entre Patanjali y Tilopa. Salí es como Patanjali, Ravilla es como Tilopa. Ravilla, al oírlo un día, dijo, ¿cuánto tiempo dirás que estará abierto? La puerta nunca se ha cerrado. Esta es la declaración de alguien que ha alcanzado. Solo tiene sentido para aquellos que lo han alcanzado. Es más cierto que Salí, por eso Salí no lo contradijo, simplemente escuchó. Y nada se dice de lo que dijo, de cómo reaccionó. No reaccionaría porque sabe que Ravilla tiene razón, pero inútilmente correcta. Inútilmente correcta. Toda la razón, pero no sirve de nada. No se puede comer la verdad absoluta. No se puede beber la verdad absoluta. La verdad absoluta es como el agua del océano, hermosa, pero si tienes sed, no sirve de nada. Para un hombre sediento, sentado a la orilla del océano, con olas tremendas que vienen, hay una infinidad de océano, pero es inútil. La verdad absoluta es como el agua del océano. Cuando tienes sed, necesitas un pequeño manantial, necesitas un pequeño pozo, para beber. Un océano no ayudará, es demasiado salado. Te matará. Ravilla es absolutamente cierto, la puerta nunca se ha cerrado. ¿Quién lo cerrará? La naturaleza no está en tu contra, Dios no es tu enemigo. ¿Quién cerrará la puerta? La puerta siempre ha permanecido abierta. Volvamos a la historia del hijo pródigo. El corazón del padre nunca se cerró. No se necesitó nada para abrirlo, ni siquiera se necesitó un golpe para abrirlo. Solo el mensaje, o ni siquiera el mensaje, solo el rumor, de que el hijo iba a regresar y el padre comenzó a prepararle un banquete. Solo el rumor, ni siquiera un golpe, ni siquiera un mensaje del hijo diciendo,
ya voy solo el rumor de que el hijo va a regresar, y el padre comenzó a crear una fiesta para él, una recepción, una bienvenida. Este es el significado de Dios como padre. El corazón de la existencia está siempre abierto para ti. Está esperando, palpitando por ti, solo esperando el rumor de que regresas. Has estado lejos mucho, mucho, muy lejos. ¿Quién cerrará la puerta? Rabilla tiene toda la razón, pero este es el punto de vista de los idas, de aquellos que lo han alcanzado. Tilopa hablará de esta manera. Krishnamurti continúa hablando de esta manera, pero todo lo que dice es como el agua del océano, demasiado salada para beber. No aliviará la sed de nadie. Una declaración final de verdad, por supuesto, absolutamente correcta, pero absolutamente inútil. Rabilla está diciendo algo que solo los budas pueden entender. Pero no lo necesitan. Salí, por supuesto, lo entendió, por eso se quedó callado, no decía nada. Por supuesto que Rabilla tiene razón, pero no dirá nada. Y Salí continuó enseñando, incluso después de este encuentro con Rabilla, se lo escuchó una y otra vez todos los días decir lo mismo. A quien toque a la puerta continuamente, se le abrirá. No le dijo una sola palabra a Rabilla porque no había nada que decir, ella tenía razón. Pero eso no lo hizo cambiar de opinión. Él continuó. Una vez vino un mensajero a decirme que a Krishnamurti le gustaría conocerme. Dije, eso es hermoso. Y siempre que surja la posibilidad vendré a verlo y conocerlo. Pero será inútil, porque yo soy Sal y él es Rabilla. Yo estoy hablando con los discípulos, y él está hablando con el cielo. Estoy hablando con personas reales que tienen sed, y él está hablando en el vacío. Todo lo que dice es cierto pero inútil. Y todo lo que digo puede no ser tan cierto, pero es útil. Salí continuó. No le dijo ni una sola palabra a Rabilla porque qué decir. Ella tiene razón. La puerta nunca se ha cerrado. Pero esta verdad es significativa solo cuando la has alcanzado. Cuando has entrado por la puerta, entonces te das cuenta de que la puerta nunca se ha cerrado. Pero aquellos que no lo han logrado, si les dices que la puerta nunca se ha cerrado, los desvías. Usted no los ayuda, más bien los estorba, porque si escuchan que la puerta nunca se ha cerrado, no saben cómo lo van a interpretar. Lo van a interpretar así. Entonces no hay necesidad de tocar continuamente, no hay necesidad de tocar cuando la puerta no está cerrada. Y si no tocan, la puerta les va a quedar cerrada, porque no les abrirán. Necesitas un golpe constante. Es como Shankara solía decir una y otra vez, solía utilizar una metáfora. En una noche oscura va un viajero. De repente ve una serpiente moviéndose. Se asusta, corre, hacia atrás. Pero no hay serpiente, solo una cuerda tirada en la calle, y la cuerda se ha movido porque vino un viento y la movió. Vio que la cuerda se movía, solo un ligero temblor en la cuerda, y pensó, es una serpiente. Proyecta la serpiente, se asusta, tanto como si la serpiente fuera real, y escapa del lugar. Pero tiene que seguir, tiene que pasar esa serpiente. Así que le pregunta a alguien. El hombre dice, no hay serpiente, porque no se encuentran serpientes en esta parte del país. No necesitas tener miedo. Tal vez sea solo una cuerda. Pero el viajero no escuchará. Él dice, lo he visto yo mismo, y no solo lo he visto, sino que se movió, y parece ser una serpiente muy larga, oscura y peligrosa. Luego viene otro hombre que está escuchando todo el diálogo con una lámpara y dice, ven, sígueme. Este hombre también sabe que en esta parte del país no se encuentran serpientes. También sabe que es más posible que vaya a ser una cuerda, porque a veces también se ha encontrado con cuerdas en la calle y pensaba que eran serpientes, y siempre se encontraba después que no había ninguna serpiente, las serpientes no lo son. Encontrado en esa parte. Pero no puedes decirle a este hombre, no hay serpiente, no tengas miedo. Adelante, no te preocupes por eso. Eso no será de mucha ayuda. Él trae una lámpara. Sabiendo bien que no hay serpiente, aún así trae una lámpara. El hombre sigue detrás de la lámpara. Llegan al lugar. No hay necesidad de decir nada. Con la lámpara el hombre puede ver que es solo una cuerda. Se ríe, agradece al hombre que le ha traído la lámpara y sigue adelante. Salí es el hombre que traerá una lámpara, sabiendo bien que no hay serpiente, solo una cuerda. Rabilla simplemente hará la declaración.
No se puede encontrar ninguna serpiente en esta parte del país. No seas tonto, adelante. Ella es absolutamente cierta, pero inútil. Esta declaración no va a ayudar a este hombre. Esta declaración solo puede ser entendida por aquellas personas que conocen esa parte del país, que viven allí, pero para ellos no es necesaria. Si estuviera escuchando a Rabilla, sería inútil decirme que la puerta no está cerrada, porque yo también lo sé. La pregunta no es de mí, la pregunta es de los que no saben. Si se les dice, se convertirá en un estorbo. Esta ha sido mi observación. Krishnamurti no ha ayudado a la gente, ha creado muchos obstáculos. Y ha estado hablando de la verdad y nada más. Ha obstaculizado a muchas personas porque dice, eres tú quien alcanza la verdad. Es absolutamente cierto, nadie puede ayudarte, eso también es cierto. Pero esta afirmación no ha ayudado a nadie, ha estorbado. Muchas personas que lo escuchan se han vuelto muy egoístas. Piensan, nadie puede ayudarnos. No se necesita maestro. Sin reverencia, sin confianza, solo nosotros somos suficientes. Y no han llegado a ninguna parte. No se han vuelto humildes a través de ello, se han vuelto egoístas. Krishnamurti dice que no se necesita meditación. Absolutamente cierto, 100% cierto. Pero las personas que lo han escuchado no han alcanzado ese estado al que él se refiere con no meditación. Y son tan miserables como cualquiera. Vienen a mí y me dicen, entendemos que no se necesita meditación, pero todavía no nos ha pasado nada. Entonces les digo, entonces medita. No has probado la meditación, ahora intenta la meditación. Pero dicen, esto no está bien, porque Krishnamurti dice que no se necesita meditación. Ahora ha creado una barrera para las meditaciones, y al decir que no se necesita meditación, estas personas se han vuelto adictas a la idea de no meditar. También sé que no se necesita meditación, pero ese estado llega solo después de haber meditado durante mucho, mucho tiempo. Cuando has estado llamando continuamente, un día de repente te das cuenta de que la puerta está abierta, no está cerrada, ¿por qué estoy llamando? Pero esta realización viene a través de llamar durante años y años, e incluso durante vidas. Los golpes no abren la puerta, los golpes rompen tu sueño. El golpe en sí mismo crea una situación en la que te vuelves alerta, te sacan de tu sueño, te sacan de un susto. Cuando digo meditar, sé que a través de la meditación nadie llega, pero a través de la meditación llegas al punto donde la meditación no se vuelve posible. A menos que medites, ¿cómo será posible la no meditación? Uno tiene que pasar por meditaciones, y tan fuerte y tan totalmente como sea posible. No se debe dejar nada fuera. Debes aportar toda tu energía. Deberías golpearte la cabeza contra la pared. No es que la pared se rompa y la puerta se abra, la puerta siempre está abierta, pero golpeando tu cabeza contra ella, de repente saldrás de tu sueño. Los sueños se romperán, no la puerta. La puerta siempre ha estado abierta. Te cuento una anécdota. Sucedió. Un hombre vino a Nagarjuna, el gran místico budista y el mayor alquimista que jamás haya producido la India. El hombre dijo, me gustaría meditar, pero no puedo. Trato de concentrarme en el nombre de Dios, pero mi mente sigue deslizándose aquí y allá. Me olvido por completo del nombre de Dios, y me vienen otras cosas a la mente. Mi mente es una multitud, y no puedo manejarla de ninguna manera. Ayúdame. Nagarjuna miró al hombre y dijo, olvídate de Dios. Dime una cosa, ¿amas a alguien? El hombre se sintió un poco incómodo, avergonzado. Él dijo, me lo has pedido y no puedo serte infiel. Pero no te rías de mí, soy un tonto. Yo no amo a nadie, solo amo a mi búfalo. Pero realmente la amo, es un ser hermoso. Nagarjuna dijo, eso servirá, porque no importa si amas a Dios o al búfalo. Incluso un búfalo es un dios, una diosa. Así que eso servirá. Simplemente entras en esa cueva, te sientas dentro de la cueva y piensas continuamente en una sola cosa, que te has convertido en tu búfalo. El hombre dijo, esto servirá, puedo hacerlo. De hecho, me pregunto cómo llegaste a saberlo, porque a veces pienso. Amo tanto a mi búfalo que a veces pienso cómo será si me convierto en un búfalo en mi próxima vida. Nagarjuna dijo,
Ve tú y no salgas hasta que yo venga y te pida que salgas. Pasó un día. Pasó el segundo día. Pasó el tercer día. El cuarto día, por la mañana, Nagarjuna llegó a la cueva y le dijo al hombre: ahora, por favor, sal. El hombre intentó, pero no salía. Nagarjuna dijo: ¿cuál es el problema? El hombre dijo: ¿ves? La puerta es tan pequeña. ¿Y no ves mis cuernos? No puedo salir de esto. Tres días, pensando continuamente que es un búfalo, un búfalo, un búfalo. Se autohipnotizó, era un búfalo. Piensas lo que piensas, te conviertes. Pensar crea tu identidad. El hombre comenzó a llorar. Él dijo: ahora parece que nunca en mi vida podré salir de esta cueva. Y durante tres días he tenido hambre y sed, y ahora no puedo salir. Ayúdame por favor. Y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Nagarjuna dijo: es difícil, puedo ver que es muy difícil. Ahora tienes que volver atrás y volver a convertirte en un hombre. Ahora piensa que eres un hombre y no un búfalo. El hombre tuvo que pensar durante al menos tres horas que era un hombre y no un búfalo. En tres horas el búfalo desapareció, la ilusión desapareció. Abrió los ojos. Salió riéndose y le dijo a Nagarjuna: todo lo que necesitaba, lo he logrado. Nagarjuna dijo: ahora lo sabes. Puedes meditar. Pero a través de la meditación uno comienza a obtener nuevas identidades. Eres un hombre mundano, meditas, entonces te conviertes en un hombre espiritual, una nueva identidad. Pero ser espiritual es tan malo como ser mundano. Lo real solo sucede cuando no hay identidad. Ahora bien, esto es una nueva ilusión. Pero ayuda del mundo te mueves a lo espiritual. De ser un cabeza de familia te conviertes en un sannyasin. De ser materialista te vuelves espiritual. Creas una nueva ilusión. Para tirar lo viejo, se necesita lo nuevo. Pero, pasando de lo viejo a lo nuevo, hay una brecha entre los dos en la que serás nadie, y una vez que te des cuenta de esa nada, puedes seguirla. Entonces no se necesita meditación. No se necesitan métodos, no se necesitan técnicas. Estoy tan en contra de las técnicas como Krishnamurti, incluso más, pero aquí no me hablo a mí mismo. Krishnamurti está en un monólogo, no es un diálogo. Está hablando solo, no está hablando contigo, eres solo una excusa. Está en un monólogo. Te estoy hablando a ti, de lo contrario, ¿cuál es el punto de hablar? Y cuando te hablo, miro a tu necesidad. Y la pregunta no es, ¿qué es la verdad? La pregunta es, si te digo algo, ¿qué vas a hacer al respecto? Si digo que la puerta no está cerrada, dejarás de tocar. Esa es la conclusión lógica. Si digo que no se necesitan métodos, abandonará los métodos, pero seguirá siendo el mismo que es. Un hombre que tiene compasión tiene que pensar cómo van a reaccionar los demás a sus declaraciones. La declaración no es el punto. Cómo reaccionas a la declaración es el punto. ¿Qué energía crea en ti, a dónde te lleva? Si eso os lleva hacia la verdad, hacia la puerta que siempre está abierta, entonces también os diré, llamad y llamad continuamente. Un día te darás cuenta de que Ravilla tenía razón, Salí no tenía razón. Pero aún así, te sentirás agradecido con Salí y no con Ravilla, porque sin Salí nunca hubieras podido darte cuenta de que Ravilla tenía razón. Esta es la complejidad. Ravilla no puede ser un maestro, Salí puede ser un maestro, Krishnamurti no puede ser un maestro, Patanjali puede ser un maestro, porque ser un maestro significa que una persona iluminada se relaciona con los ignorantes. Y cuando la ignorancia y la iluminación se encuentran, es inevitable que ocurra algo. En ese acontecer, la persona ignorante contribuirá con algo, y algo contribuirá la persona iluminada. Algo estará mal, algo estará bien. Y todo el arte del maestro es cómo sacarte, poco a poco, lentamente, paso a paso, capa por capa, hacia sí mismo. Tiene que comprometerse contigo. Para ayudarte a ir hacia él, él tiene que venir hacia ti. En esa venida, dirá cosas que no son absolutamente ciertas, que no pueden ser. Tendrá que idear cosas que son en cierto modo arbitrarias. Son como barcos. Los usas, y cuando los has usado, cuando has cruzado el río, los dejas en el río y sigues. Son como escaleras. Los pasas por alto, y luego son inútiles. Son medios, no fines.
Sally está diciendo algo como un medio. Rabilla está hablando del final. Ambos son ciertos. Rabilla se encontrará, al final, absolutamente cierto. Pero Sally es verdadero en el principio, y el principio es el final, porque si no hay principio no puede haber fin. Recuerda esto. Tienes que cuidar el principio. El final se cuidará solo. Rabilla, Krishnamurti, Tilopa. Si los olvidas, nada se pierde. Son los extremos. Pero si olvidas a Patanjali, Buda, Bodhidharma, Sally, entonces todo está perdido, porque son el comienzo. Cuida el principio y el final se cuidará solo. El final sigue al principio. Sigue llamando a la puerta. Llamar continuamente a la puerta. Y sé que la puerta nunca se ha cerrado, está abierta. Pero aún así tienes que llamar, solo entonces se abrirá para ti, porque al tocar, estarás abierto a ella. Suficiente por hoy.